Marifel Centeno se le va a la yugular a Adela Micha porque no la supera. Está enamorada de mí. La grafóloga Marifel Centeno se enteró, gracias a Gustavo Adolfo Infante, que su nombre sigue siendo mencionado en la saga, tras la polémica que protagonizó con Adela Micha. Marifel Centeno era colaboradora de la saga, programa en el que tuvo un enfrentamiento brutal con Niurka, motivo por el que abandonó la emisión y aseguró no volvería por respeto al público. Finalmente, a inicios de 2023, la grafóloga reveló que no renunció, solo dejó de ir al programa, porque Adela Micha no le pagaba ni un peso por su colaboración. Micha reaccionó a estas declaraciones y aseguró que las cosas no habían sido como las contaba. Ahora Marifel Centeno se enteró que Maca Carriedo aceptó que no le habían pagado a Marifel Centeno, porque se le paga a la gente de acuerdo con sus habilidades. Cabe señalar que el comentario fue hecho por Maca Carriedo y no por Adela Micha, pero aún así a la grafóloga le enfureció que mencionen el tema. No sé qué pasa con Adela Micha, pero creo que no me supera. Te juro que ni mis expretendientes me hacían tanto tango, es que tanto show no es normal, probablemente se enamoró de mí, soy su crush, alguna cosa muy extraña, que no es normal la que se portó mal conmigo fue ella. En el mismo programa, Marifel Centeno criticó que Adela Micha esté tan envuelta en polémicas, y le guste que se genere este tipo de contenidos en su programa. Adela está equivocando su carrera. Ella sería extraordinaria productora de la lucha libre, quizá lo suyo es los pleitos. No ha tenido la suerte de que se agarren a golpes en su programa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.